Buenos días, amigos, bienvenidos a la transmisión de Ípica TV. Hoy es sábado 28 de octubre del año 2023. Hoy tendremos cuatro hipódromos en simultáneo. Ya vieron el show de pronóstico de Laurel Park. Este es el show de pronóstico para Godfrey Park. Y a mitad de tarde comienza Anita Park y Golden Gate Field. Vamos a ver cómo está el clima, mis amigos, en la jornada de hoy en del Beach. Ahí vemos soleado con algo de nube. Vamos a ver la temperatura. 82 grados Fahrenheit en promedio, 27 grados centígrados. La pista de arena está rápida el día de hoy. Recuerden que la grama regresa en diciembre y la tapeta por supuesto, por ser sintética, siempre será normal. Vamos con el pronóstico del día de este servidor de la primera a la última competencia. Lo ven allí en pantalla en orden de preferencia. Vamos ahora con el Early Pick 5, que comienza en la primera carrera. El Early Pick 5, que comienza en la primera competencia. Una base, una línea en la quinta carrera en este Early Pick Fight por 72 dólares. El número dos, Lazarones, es nuestra base, nuestra línea para el Early Pick 5. 72 dólares el ticket para el Early Pick 5, que comienza en la primera de la tarde. Vamos a empezar a pronosticar entonces la jornada de hoy. Medín de 35 mil potrancas de dos años, cinco y medio furro, 1100 metros en la tapeta. Vamos a quedarnos con una fórmula de tres, la cuarta marca para las jugadas exóticas. Me quedo en primer término con la número 10, Red Hot Spar, la de Junior Prisa Jr. con Paco López. Este llegó, debutó en este mismo grupo de 35 mil, arribando quinta, cuatro cuerpos y medio. Va a la segunda salida eh, después del debut. Y cuando sucede esto, Edward Prisa Jr. tiene 30% de efectividad, es decir, de cada 10 ganan tres ejemplares que debutan y van a la siguiente salida, pero cuatro 4 furro en 49-1 y haciendo junta con Paco López tiene 22%. Luce bastante para llevarse la victoria. Su enemiga, la número 3, Emily Wish, la hija de Cairo Prince, pupila de Safi Jose Jr. con Edgar Salles, que ha trabajado bastante bien. Su último briseo, 4 fueron en 48-3 del aparato. Safi Jose debutando 21%, debutando en Made in Clemen 32%. Mucho chance para esta yegua que con sus trabajos y la ayunta Edgar Salles y Safi Jose es número puesto para estar recibiendo la competencia. La tercera marca es Party Shaker, la número 9, la de José Francisco Daniel con Edwin González. Arribó quinta el día de su debut a 13 cuerpos, pero este llegó Estuvo muy jugada, va a la segunda salida, debutó en una milla y 70 yardas, ahora baja cinco y medio furro. Vamos a ver qué tal lo hace. 10 3 9 el 4 para las jugadas exóticas. Pasamos a la segunda del día, claiming de 10 mil dólares para yeguas de tres y más años. 5 furros, mil metros en la tapeta. Me quedo en primer término con la número 6, Solar. La de Reinaldo Richard con Miguel Ángel Vázquez viene llegando cerca. Segunda, tercera, tercera tercera pescuezo en su penúltima, tercera cuerpo y un cuarto en su última competencia, todas en este mismo grupo, mantiene las 122 libras de 11 carreras en la tapeta de Goffring impar tiene 10 figuraciones en el dinero en la distancia igualmente, va a correr colocada, yo creo que es el día, de esta llegó a Soler para estar metida allí en, en el tope de la pizarra, su máxima rival de la de Rohan Christon con John Rivera viene a arribar cuarta, dos cuerpos en su última competencia, venía volando, no pudo alcanzar, pero esas libras que le descarga John Rivera, que son 7, la va a ayudar bastante, y si tiene un, y si tiene un mejor salto que en su última carrera, yo creo que pudiera ganar la prueba. Frit My ID, la número 3, la de Kelly Brinco Paco López. Otra llegó con muchísimo chance que regresa a la tapeta de Goffring Par. Ya venía corriendo en un Par, en Saratoga, pero en la tapeta de Goffring tiene una victoria, un segundo y un tercero en tres actuaciones. Tiene velocidad y con la monta de Paco López, que es un experto con este tipo de caballos en punta, no se puede dejar afuera. 6, 2 y 3 en la segunda. Pasamos a la tercera del día. Esta prueba es un Cleming de 8000 condicionado para caballos de 3 y más años, ganadores de uno, una milla 70 yardas. Me quedo en primer término con el número. 9 el caballo Storm Ray. el pupilo de Víctor Barbosa con Reyes Ramos, viene corriendo en lotes superiores, corrió en 35.000 en sus dos últimas carreras, arribó sexto y cuarto, sexto y séptimo respectivamente, en su última solamente a tres cuerpos, trabajó cuatro fullón en 53 cuatro tiene velocidad ya ganó en la tapeta y en la distancia y ante el grupo que enfrenta esta tarde, luce bastante para llevarse el triunfo, su máximo rival el número 4, Bluto candy el de Daniel Horta con Marcos Menezes se viene arrimando bastante en sus últimos compromisos, este es un callo que no ha ganado desde el 2022, en el 2023 no ha ganado este ejemplar, sin embargo es un ejemplar, repito, que se viene acercando bastante y merece... Un jockey que lo viene haciendo bastante bien, sobre todo con caballos que atropellan. Cuidado con este ejemplar Bluetooth Candy. Y como tercera marca en Sin Skid, el de Laura Casares con Edgar Zayas tercero, dos cuerpos y un cuarto en su última competencia. Subió de nivel, corrió en este grupo, lo hizo bastante bien y ahora pasa a las manos de Garzallas, así que no se puede dejar afuera. 9-4-8 el 6 para las jugada exóticas Pasamos a la cuarta, median optional Clemens de 40.000 mil. de 3 años, de tres y más años. La distancia seis y medio furro 1300 metros en la arena. Nos gusta bastante la número 7 Atalanta Alexandra, la de Paul Valery, que está teniendo una excelente campaña. España, 18 presentado en lo que va del 2023, 5 victorias para 28% de efectividad. Eh, Monta Iván Pimentel, que la corrió en su última competencia, arribó segunda, 5 cuerpos y medio de Sweet Temptation, que ganó ese día galopando. Lleva un buen puesto de partida, 3 segundos en la pista de, de Goffrey Park. Y creemos que en esta oportunidad, ante solamente seis contrincantes, debe ser la ganadora de la prueba. Su enemiga, la número 1, Super Spin, la de Joe Orsino con Sami Camacho, es la velocidad de la competencia. Ella debutó y arribó segunda cuerpo y un cuarto en este mismo grupo. Lo hizo en 1200 metros. Se Cansó ahora en 1300 metros. Vamos a ver qué tal lo hace. Pudiera cansarse de nuevo y Atalanta Alexandra alcanzarlo. Por eso la coloqué como primera marca la número 7. Pero esto no iba que con Sami Camacho que ya la conoce. Y si mejor el debut pudiera llevarse la victoria. Y como tercera marca la número 13, Street Charity, la de Top Pleasure con Edgar Zayas, Este debutó en la arena, eh, arribando cuarta 20 cuerpos. No lo hizo muy bien. Su Tentation ganó ese día hasta por cinco cuerpos y medio. Atalanta Alexandra se la ganó a ella. Trabajó cuatro furón 49. 4 furgones en 49-4. Monta Edgar Garzaya que es el jinete de confianza de Top Así que pudiera estar metida en la pelea. 7-1-3 en la cuarta de hoy en el hipódromo de Goffrin Par. Pasamos a la quinta, antesala al Rainbow Six, Medio in Clement de 12.500 para caballos de 3 y más años, 7 furros, 1400 metros en arena. Corre nuestro best del día, se trata de Lazarón, el número 2, el de Víctor Barbosa. Este caballo en su última competencia que fue su debut partió tuvo retraso el caballo corrió comprometido en los primeros metros jaramillo buscó afuera atropelló en la entrada de la recta final parecía que iba a pasar de viaje pero por supuesto que esa mala partida o ese retraso en las primeras de cambio el caballo lo acusó al final con algo de cansancio sin embargo hoy el puesto de partida sigue siendo el 2. Él debutó por el puesto número 2. Vuelve por el puesto número 2. Pero va a la segunda salida. Y cuando esto sucede, Víctor Orlosa tiene 24%. Que cuando debuta es bastante bajo. Pero a la segunda salida sube bastante el nivel. Repite Jaramillo. Si este caballo parte bien el día de hoy con 100 metros más, yo creo que no puede perder. De fija y de línea, Lazarone. El de Víctor Orlosa con Emicel Jaramillo. Para mí es el best bet del día de hoy. Sus rivales, el número 6, Eitritat. El de Nicolás Palmer con Luca Paniche. Arribó tercero a tres cuerpos en la carrera donde Lazarone arribó segundo. Trabajó bastante bien va a correr colocado y debe presentarse con fuerza y como tercera marca Montalic el desafío de ese junior con Edgar Salla caballo que en su última falló rotundamente sin embargo va a la superficie de arena trabajó bastante bien debe estar metido en la trifecta dos fijos 6 y 10 en la quinta de la tarde pasamos a la sexta donde comienza el Rainbow Six vamos a ver los tickets del equipo de Hípica TV para la jornada de hoy con 50 mil dólares garantizados. 50 mil dólares garantizados para el ticket único en golf Impar Vamos a ver los tickets entonces. y está el ticket de Alfredo Alfonso con dos bases, dos líneas en la novena al 3 y en la undécima al 7. Novena al 3, undécima al 7, 80 dólares el ticket y el ticket de este servidor por 102,40 en la décima al 7. Entonces va a ser base de IPICA TV este ejemplar en la décima al 7. 102,40. Sexta competencia, primera válida, claiming de 25 a 35 mil, caballos de 3 y más años, la distancia cinco y medio furro, 1100 metros en la tapeta, fórmula de... Tres. me quedo con el 2 vamos viejo como primera marca, el de Víctor Barbosa con Edwin González viene a arribar tercero y segundo respectivamente en sus dos últimas presentaciones en 40 mil y 50 mil, baja a 35 mil trabajó tres full on en 38.3 lo hace bien en la tapeta y en la distancia Edwin González es un jinete experto en esta superficie, si va si corre segundo allí colocadito y sin ningún tipo de tropiezos para mí gana la competencia, sin embargo tiene un fuerte rival en Grand Bay, el otro de Víctor Barbosa Junior, que en su última competencia en falló completamente, arribó sexto a 13 cuerpos, pero me... me... Me causa eh, la duda que Jaramillo repite la monta, con todo y que en su última falló eh, bastante feo este ejemplar, arribó en el último lugar y este caballo en su antepenúltima hubiese ganado, sin embargo tuvo muchísimos tropiezos, es decir, él, él ya se hubiese ganado a este grupo, pero con muchos tropiezos en aquella oportunidad, recuerdo la carrera de Kevin Krieger, este caballo hubiese ganado y en su última competencia la montó Jaramillo y el caballo fracasó. Lo repite Jaramillo, está bien trabajado, cuidado esta tarde con este ejemplar que pudiera caer con fuerza y liquidarlo. Y el número uno, Benagreen Point, el de Scott Acker con Reyes Ramos. Baja de 50 mil a 35 mil. Viene a arribar cuarto ocho cuerpos. Tiene velocidad. Un caballo que pudiera correr allí bastante cerca. Cuidado con él. 251 en la sexta competencia. Pasamos a la séptima, donde comienza el leaping Five. Vamos a ver el ticket de este servidor en segundos en la pantalla de Ypica TV por 64 dólares. En la décima, el 7 es la base de este servidor. Dana Wonder. 64 dólares el ticket para el Late Pick Five. Alwan Soctional Clemen de 75 mil. Potrancas de dos años. Esta séptima carrera, 5 y medio furro. 1100 metros en la tapeta. Me quedo en primer término con Grey Venezuela. La de Víctor Barbosa con Reyes Ramos, este llegó viene de ganar galopando en su última competencia, viéndose espectacular hasta por cinco cuerpos y tres cuartos. Es cierto que sube de nivel. Ahora va a correr en un lote abierto. Ya viene de ganar un medio especial cerrado para ejemplares nacidos y criados en la Florida, pero tiene un buen puesto de partida y, repito, con el tiempo que marcó, con el Bayer que agenció y como lo hace en la tapete y con el puesto de partida, para mí repite la victoria en este grupo de arriba. Esta Llegua Grey Venezuela. Sus enemigas, la yegua mía mía, la de Jorge Delgado con Paco López, viene de debutar ganando en Delaware Park por tres cuerpos y Tres cuartos, repite Paco López, esta hija de Naikus, trabajó cuatro fueron en 48-4, corrió en arena, vamos a ver qué tal lo hace en la tapeta, su pedigrí dice que lo va a hacer bien, así que será fuerte el rival del ocho. Y como tercera marca, Heavenly Mind la de Antonio Sano con Edgar Salla, ganadora de dos, una de las pocas ganadoras de dos aquí en la competencia. trabajó cuatro fueron en 49-2, tiene velocidad en su última, ganó de punta a punta, pudiera tomar la delantera y tratar de crecerse en la punta. 8-3 y uno en la séptima competencia. Pasamos a la octava de la tarde y comienza el pin Four. Vamos a ver el ticket de este servidor en segundos en la pantalla de Ipica TV por 32 dólares en la décima el 7. En la décima el 7 es nuestra base, nuestra línea para el Laping 4 el día de hoy en Goffrey Park. Algo en al de 20 mil, yeguas de tres y más años, cinco furros, 1000 metros en la tapeta. Me quedo en primer término con My Lady James, la de Carlos ahí con Sami Camacho. Este llegó en su última competencia, se entendió perfectamente con Sami, ganó por cuatro cuerpos y un cuarto. Es cierto que fue un reclamo de 50 mil, pero hoy corre un Algo en opción, al de 20 mil para yeguas nacidas y criadas en Florida. Ella venía corriendo un lote abierto, es decir, para ejemplares en reclamo de toda la nación y esta yegua ganó de manera fácil, lo hace bien en la tapeta lo hace bien en la distancia, trabajó bastante bien y repito, esa junta de Carlos de mi Camacho peligrosa el día de hoy no la vayan a dejar afuera, para mí es la primera marca Botzai, la número uno, la de John Vinson con Miguel Vázquez, su última perdió en este mismo grupo a solamente medio cuerpo de la, de, la, de la yegua gitana, trabajó cuatro furones en 50, va a correr muy cerca de la punta, es la máxima rival de la número dos y como tercera marca, el siete la lleva Fortuna Bell, la de Rohan Crichton con Edwin González otra que tiene velocidad, va a reaparecer no corre desde julio del... 2000. El 28 de julio de este año, pero vean el trabajo para reaparecer. Cuatro furros en 46. Si tiene un buen puesto de partida, probablemente la veamos tratar de buscar la punta en las primeras de cambio y esto lo pudiera aprovechar el 2 en los metros finales. 2-1-7 en la octava competencia. Pasamos a la novena del día. Clevin de 40-50 mil para lleguas de 3 y más años. Cinco furros, mil metros en la tapeta. Fórmula de 2. Me gusta bastante Face de Music. La desafío de Jose con Reyes Ramos. Viene de tres segundos consecutivos en este mismo grupo. Tiene velocidad, trabajó bastante bien. Lo hace excelente en la tapeta, lo hace Excelente la distancia. Para mí va a partir en punto y va a ser difícil que se la ganen. Pero tiene una fuerte rival en Sea la de Víctor Barbosa con Edgar Pérez. Viene de par de victorias consecutivas. Rompió el Medin en su penúltima competencia. Subió del otro una start de 16 mil y ganó por dos cuerpos. Trabajó otros fueron en 36 y también tiene velocidad. Aquí la que tome la delantera será la que tiene el mayor la mayor ventaja. Sin embargo, ambas son veloces. Vamos a ver la estrategia de cada una. 3-4-4-3. Para, para mí no será la competencia de estas dos yeguas. Pasamos a lo que será la décima competencia, penúltima del programa. Start de 16 mil para yeguas de tres y más años, seis mil 1200 metros en la arena, corre la base de Ipica TV, base de Alfredo Alfonso, base de este servidor, de la Wonder, la de Rohan Crichton con Edwin González, viene a arribar tercera cuerpo y medio en su última competencia, fracasando siendo ultra favorita esta yegua en su última carrera, sin embargo le dan un descanso, ha trabajado excelente, cuatro furrón en 48 tres cuatro furrón en 48-1 y su último briseo, cuatro furon del aparato, saltando espectacular, cuatro furrón en 48.2, una yegua con muchísimo chance, nueve victorias en la pista de Goffrin Park, tres victorias en la distancia, Edwin González la conoce bastante bien, para mí no puede perder. De fije de línea, la número 7 en la décima competencia. Pasamos a la última del día, Medin inclement de 35 mil, Potrancas de dos años, cinco y medio furron. Nos quedamos con una fórmula de tres en Embrace, la de Kathleen O'Connor con Héctor Díaz junior viene a debutar arribando segunda, dos cuerpos y tres cuartos. Lo hizo en este grupo, trabajó cuatro furrones en 53, va a correr colocada y debe presentarse con fuerza. Sus enemigas, Ice Soul, la de Antonio Sano con el Garzallas, un yo que baja de grupo, venía corriendo Medin Special Way, baja Medin inclement de 35 mil, trabajó muy bien y ahora con la monta de Garzallas número puesto para estar de Decidiendo. Y el 2, Popa Chipi, la de Ken Suisi, que debutó arribando sexta 22 cuerpos. Yo le voy a eliminar por completo ese debut. Trabajó tres 1 en 36-1. Ahora va a la tapeta. Tiene pedigrí para hacerlo bien. Y una hija de turning Candy. Así que cuidado que hoy pudiera salir disparada en punta y ganar de extremo a extremo. 7-9-2 en la undécima competencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de Goffring Park Y recuerden que el próximo viernes 3 y el sábado 4 de noviembre, la Breeders' Scott en su edición número 40 desde Santanita Park, usted lo podrá disfrutar a través de ipica TV. No se lo pueden perder mis amigos, la Breeders' Scott a través de Ipica TV, viernes 3 y sábado 4 a través de esta señal, así que no se aparen de la sintonía que ya venimos con mucho más a través de Ipica TV.